Bueno, una jornada muy importante para el grupo Sancor. Sí, verdaderamente es una jornada notable para nosotros. El grupo Sancor Seguro, siempre identificado con brindar un servicio a la comunidad, se debe mucho a la comunidad de Rosario y la zona. Y en esta jornada estamos inaugurando un portal donde reflejamos todas las muestras culturales que estamos apoyando, desde los apoyos a las exposiciones de distinto tipo en el Centro Cultural Fontana Rosa, como la muestra Rodarte dentro de la Mixta, que es sacar los museos a la calle, como decíamos cuando hacemos esa presentación. Y toda otra manifestación cultural y de arte, destacar los artistas importantes que tiene la ciudad, la zona y el país, porque hemos apoyado estas muestras internacionales, pero siempre en pos de dar un servicio más a la ciudadanía local. Aquellos que visiten el portal, contame con qué se van a encontrar. Y con una reseña de los hechos que el grupo vino apoyando en todo este tiempo y las nuevas muestras que se van anunciando o reflejando las distintas. Pues es una muestra de arte dinámica, porque reflejan lo que se está exponiendo en el Centro Cultural Fontana Rosa o los distintos hechos que estamos acompañando y apoyando. Bueno, por otra parte, no te puedo dejar de preguntar por el íntimo trabajo que están haciendo con el Centro Fontana Rosa, ¿no? Sí, el centro para nosotros lo sentimos como una parte, como un staff a tan brillante gestión que se está haciendo desde la Municipalidad de Rosario apoyando la cultura. Y para sentirnos parte de la misma comunidad, queremos apoyarlo, distinguir y estamos, creo que, cumpliendo una pequeña labor, pero es aportar un grano de arena a tantos hechos culturales que tiene la ciudad. Es un orgullo para reflejarlo. Bueno, el nombre Fontana Rosa ya es aparte, pero ¿cómo trasciende el nivel de la comunidad? En otras ciudades se habla del centro cultural y bueno, Sancor está presente en pequeña medida, pero está acompañándolo en toda esa gestión. Hoy a las 20 horas una nueva muestra, una nueva exposición en el Fontana Rosa. Sí, de otro artista grillo muy importante. Estamos repasando y viendo los distintos enfoques. La participación, tal vez no se lo reconozca tanto, pero alguien que tuvo destacada figuración en otros países, en Europa, ha estado participando en películas premiadas, así que, y bueno, y ahora tenemos la suerte de tenerlo acá en Rosario, y qué mejor que el grupo apoyar y acompañar todo esto. Es dentro de las tareas del grupo Sancor Seguro, esta es la parte social que nos incumbe. Contame cómo siguen trabajando de acá en lo que queda del año y lo que el año que viene en el grupo. Bueno, el grupo en muestras culturales está apoyándose mucho con la organización de Carlos Bartolomé. Él, como curador de tantas muestras, nos guía, nos recomienda, nos asesora y nosotros consideramos que son todas viables. A veces no se pueden ir con todas, pero sí estar presente en estos hechos, no solamente en hechos culturales, también estamos, ya lo van a ver ustedes, con las ONG que están apoyando a los jóvenes. Niños, adolescentes, decimos nosotros, que en estado vulnerable, cómo rescatarlo, apoyarlo, es una función social, como decía antes, que está cumpliendo el grupo.